Hola, muy buenos días a todas y a todos. Por fin ha llegado el día de la gran gala virtual del concurso Ideateca. Mi nombre es María Cortijo, soy técnica de proyectos del área de innovación de Cruz Roja Española y he sido la persona encargada de poner en marcha por primera vez este proyecto del área de innovación, el concurso Ideateca, que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este año 2020. Y bueno, la idea era haber podido tener una jornada presencial como, digamos, acto final de esta primera edición de Ideateca, pero bueno, si algo estamos aprendiendo estos meses es que hay que adaptarse a las circunstancias y no ha podido ser vernos presencialmente, pero eso quedará pendiente para la siguiente y no hemos querido dejar pasar más tiempo. No hemos querido posponer hacer esta gala para dar a conocer los proyectos ganadores y eso, no podíamos ya esperar más. Entonces, hoy es un día para todas las personas que hemos formado parte de este proyecto de celebración que culmina, digamos, este experimento que se ha puesto en marcha, que ha funcionado fenomenal. Y bueno, este ratito que vamos a compartir, pues vamos a conocer en mayor profundidad el proyecto, cómo se trabaja desde innovación y, por supuesto, vamos a conocer los proyectos finalistas y, sobre todo, los tres proyectos ganadores y los premios que van a conseguir, ¿vale? Para abrir esta gala virtual, tengo el honor de daros paso con Estrella Rodríguez Pardo. Ella es la directora del área de innovación, la persona que dirige y que ha apostado por este proyecto, que ha depositado la confianza en este experimento. Y bueno, ¿quién mejor que ella para que pueda, digamos, inaugurar formalmente esta gala virtual? Os dejo con ella y ahora os veo. Bienvenidos, bienvenidas a la gala virtual de Ideateca. Aunque estaba prevista de forma presencial para encontrarnos, para compartir, para disfrutar de las ideas presentadas, estamos también muy contentos de poder celebrar esta gala virtual que cierra esta primera edición de Ideateca. Primera edición que pensamos ha sido un éxito, ya que se han presentado 68 ideas y quería aprovechar para felicitar a todos los participantes por contribuir hasta a que este proyecto saliera adelante. Y también por aceptar el reto, un reto que no era muy fácil, que era dar respuestas, ver cómo mejoramos la situación de vulnerabilidad social de las zonas despobladas en nuestro país. Cruz Roja es una organización innovadora. Si no, no hubiéramos sobrevivido más de 150 años dando respuestas a las necesidades nuevas, emergentes que tiene nuestra sociedad. Así lo demuestra también la capacidad de respuesta que hemos tenido ante esta pandemia con el programa Responde. También nos avalan la capacidad y la capilaridad que tiene esta organización. Tenemos más de 600 puntos locales de actividad conectados realmente con las necesidades de la gente. Entonces os podéis preguntar, ¿por qué Ideateca? Bueno, porque la tecnología hoy nos permite crear redes de innovación, comunicarnos, crear sinergias y multiplicando la capacidad creativa que todas las personas llevamos dentro. Nos permite conjugar innovación, humanidad, participación social a través del voluntariado y el mundo local. Porque el voluntariado es el motor de la institución por el conocimiento que tiene de la realidad, por la cercanía a las necesidades de las personas, por el compromiso personal de cada voluntario y voluntaria y, por supuesto, por la creatividad y capacidad de innovación que habéis demostrado en este concurso. ¿Y por qué un reto tan complejo? ¿Cómo mejorar la situación de vulnerabilidad social de zonas despobladas en nuestro país? Bueno, porque queríamos responder a un compromiso de la última Asamblea General, preocupada por la situación de las personas y las familias en zonas urbanas y rurales en proceso de despoblación. Y nos ha dicho que en estos 4 años
analicemos y busquemos alternativas para mejorar nuestra intervención. Por este motivo también hemos puesto en marcha un estudio sobre la España vaciada, porque queremos conocer de primera mano el impacto que tiene sobre las personas y las familias en situación de vulnerabilidad vivir en ámbitos urbanos y rurales de la España vaciada. Pero también queremos analizar las fortalezas de la Cruz Roja en esas zonas y las oportunidades que nos brinda el entorno para realizar proyectos de mejora en nuestra institución. Bueno, sin más, quiero felicitar de nuevo a todos los participantes por ilusionarnos con ideas tan buenas, a los 11 finalistas y a los 3 ganadores a los que conoceremos en unos breves instantes. Y quiero también anunciar una cosa interesante, y es que para que los 3 ganadores puedan aterrizar los proyectos, se va a dotar con 20.000 euros a cada uno a través de sus asambleas. Y a los finalistas, una entrada al Congreso de Mentes Brillantes cuando este se pueda llevar a cabo. Para terminar, muchísimas gracias al jurado por su dedicación, por su tiempo y por su cariño. Y también a María Cortijo por la organización de Ideateca y este evento. Os esperamos para el próximo reto. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Estrella, por tus palabras. Qué interesante conocer que se está realizando esa investigación sobre vulnerabilidad en zonas despobladas. Y sobre todo, también esto ya ha revelado uno de los mayores secretos, ¿no?, de este concurso. Por fin sabemos que va a haber 3 premios, 3 proyectos ganadores por igual, que van a conseguir financiación de 20.000 euros para poner en marcha, para aterrizar y poner en marcha sus proyectos desde sus asambleas de referencia. Y a los 11 finalistas, pues podremos vernos en el Congreso de Mentes Brillantes con esas entradas, que va a ser una experiencia increíble. Vamos a ver cuándo se reactiva y se puede llevar a cabo. Bien, para enmarcar un poquito lo que es Ideateca, quiero comenzar contando algo que ya ha comentado Estrella, pero que, bueno, os comento un poquito más, que es un poco cómo trabajamos desde el área de innovación para enmarcar el proyecto, ¿vale? Desde el área de innovación lo que hacemos es acompañar proyectos en todos los territorios. Los acompañamos e intentamos, digamos, darles un toque de innovación, incorporando tecnologías, aplicaciones, formas, digamos, más dinámicas de hacer, metodologías ágiles, que, digamos, le den calidad al proyecto, lo modernicen y vaya generando nuevas formas de hacer para dar respuestas a cada uno de los proyectos y cada, digamos, área que toca ese proyecto para mejorar la sociedad, ¿no?, que es el objetivo de nuestra organización como Cruz Roja. Entonces, eso es lo que hacemos, pero sobre todo también, digamos, que además de hacer este acompañamiento a los proyectos que así lo requieran, lo que lo intentamos generar desde innovación es sobre todo espacios de intercambio de información, de intercambio de conocimiento, espacios de diálogo al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque Cruz Roja es una organización muy grande, como sabemos, formada por un montón de personas que en todos los rincones de España estamos trabajando en diferentes proyectos. Entonces, ahí hay una cantidad de saber hacer que es muy interesante. Entonces, lo que hacemos desde innovación es generar espacios para poder compartir esos saberes, para poder saber qué se está haciendo en otros lugares, que nos sirva de inspiración, para poder sumar ideas que vayan generando cambio social y vayan mejorando lo que hacemos en nuestro día a día. Dentro, digamos, de este marco, ¿vale?, de generar espacios de diálogo, es desde donde se generó, desde donde se ideó el proyecto Ideateca, que, como sabéis, es un concurso de ideas que lo que pretende es, digamos, dar solución a un reto social concreto, ¿vale? Esta es la primera edición de Ideateca, ha sido la primera vez que se ha puesto en marcha, es decir, esto ha sido un experimento que la verdad es que ha sido apasionante acompañar y que ha funcionado fenomenal. Y el primer reto que elegimos, un poco como ha comentado Estrella, por estar de actualidad, por ser ahora mismo dentro de la organización una problemática a abordar, fue el reto de cómo mejorar la situación de vulnerabilidad en las zonas despobladas.
o cómo mejorar el problema de la España vaciada, ¿verdad? Bien, este ha sido el reto elegido. Ahora para la siguiente edición de Ideateca elegiremos otro reto social, otra pregunta, y le lanzaremos a toda la comunidad de Cruz Roja, tanto personal, laboral como voluntariado, la pregunta para que quien quiera pueda mandarnos sus ideas. ¿Cómo se nos mandan las ideas? Bien, lo que hemos hecho ha sido como un envío masivo lanzando esta pregunta a través de mailing a todo el personal laboral y voluntariado y hemos creado un espacio en la intranet dentro de Comunidad Mis Ideas para que todas las personas que quisieran pudieran volcar ahí su idea con un título original y una imagen si querían. La idea de compartir ahí en la intranet es que las ideas son visibles, se pueden votar, se pueden comentar, puedes ver qué están haciendo otras personas en otros lugares, puedes generar sinergias con personas que estén teniendo ideas o proyectos que vayan en la línea de lo que tú tienes en la cabeza o a lo que te gustaría dar forma, de manera que vamos generando comunidad. No todo el mundo tiene acceso a la intranet. Entonces, lo que hemos hecho también es, estamos ideando nuevas plataformas para generar comunidad y mientras tanto, bueno, pues también se han creado unos formularios online donde todas las personas habéis tenido la oportunidad de mandarnos ese primer esbozo de la idea en esa primera fase de Ideateca. Bien, en esta primera fase hemos recibido 68 ideas muy creativas, muy originales, que además a mí me ha sorprendido porque han abordado un montón de aristas, un montón de pequeños, digamos, puntos de intervención relacionados con el tema de del desarrollo rural o de las zonas despobladas. A mí me ha sorprendido porque cosas que no se me habían pasado por la cabeza, pues de repente eso, tantas mentes pensando, pues se le ocurren infinidad de detalles en los que fijarse y de cositas a mejorar, ¿no? Ese es el potencial que tenemos como personas con capacidad creadora y creativa. Bien. Además, la participación ha sido muy equitativa, ¿vale? La mitad hombres, la mitad mujeres en esta primera etapa. Después, para darle, digamos, forma a esas ideas, lo que hemos lanzado es otro formulario online con preguntas muy concretas para ir dando desarrollo, de manera que las ideas vayan aterrizando y vayan cobrando forma de proyecto, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho en la segunda fase, ir lanzando preguntas para ir viendo todos los elementos que se deben de tener en cuenta para diseñar un proyecto, diseñar una nueva idea que pueda dar solución a una problemática social. Bien, en esta segunda fase han sido 30 las personas que nos han mandado sus ideas ya desarrolladas, que se han pegado el esfuerzo y el curro de pararse a pensar, de sentarse y diseñar su idea con forma de proyecto, de boceto de proyecto, ¿vale? Y como tercera fase, lo que hemos propuesto a la gente que ha continuado ahí ha sido que esos proyectos nos los contaran en un formato audiovisual. De manera que de forma creativa nos contaran un poco, pues bueno, cuál es la problemática que aborda, quiénes son las personas usuarias a las que iría dirigido, qué pensaran en personas concretas, que se imaginaran quiénes eran, que les dieran una personalidad y vieran cómo resuelven su problemática, qué elementos hay que tener en cuenta, qué entes sociales están involucrados en darle solución. Y bueno, pues digamos que nos han mandado 11 finalistas sus vídeos atreviéndose a lanzarse a esta piscina de Ideateca y mandarnos sus ideas de forma audiovisual y de forma creativa, ¿vale? Estas 11 ideas finalistas han sido evaluadas por un comité de selección, ¿vale? Por un jurado que lo que ha hecho ha sido visionar estas ideas basándose en unos criterios de selección que hemos ido diseñando con muchísimo rigor, ¿vale? Con unos criterios objetivos pues, para darle a este concurso, digamos, pues eso, la seriedad y la objetividad que estos procesos pues requieren, ¿vale? Entonces, esos criterios en los que el jurado se ha fijado han sido el grado de innovación de la idea, la creatividad, el impacto social que tiene la idea, si esa idea tiene, ese proyecto tiene potencial de escala, es decir, si puede ser llevado a varios territorios, puede ser implementado en varios lugares o es muy localizado para una zona muy concreta, si tiene colaboración o cooperación con otros entes sociales, a ver si ahí mezclamos, digamos,
el estar interaccionando, trabajando de forma colaborativa con otras entidades sociales, como ayuntamientos, otras organizaciones, comunidades, etcétera, la calidad en la gestión del proyecto, si se utilizan, si se involucran nuevas tecnologías, metodologías innovadoras, y el respeto a la igualdad, el respeto a la diversidad y el respeto al medio ambiente. Estas cuestiones transversales en los proyectos de Cruz Roja son tenidas en cuenta también a la hora de diseñar nuevos proyectos. Bien, en base a estos criterios de selección, el jurado ha ido puntuando cada uno de estos proyectos finalistas hasta que han dado una votación final, que ha sido el promedio de las puntuaciones, y ha dado pues los tres proyectos más votados, son los tres proyectos que han sido premiados, ¿vale? Bien, el jurado, el comité de selección o jurado, ha estado compuesto por 6 personas que muy amablemente y con un cariño impresionante se han involucrado en el proyecto. Estas 6 personas, un comité paritario, 3 mujeres, 3 hombres, han sido Estrella Rodríguez Pardo, la directora del área de innovación, Pablo Navajo Gómez, director de formación y medio ambiente, Belén Viloria, directora de marca y comunicación, José Manuel del Barrio, presidente de Cruz Roja Zamora, Ángeles Cacereño, directora del área de intervención y de intervención social y de empleo, y Juan Manuel Polentinos, que es director de Coceder, que es una ONG que trabaja temas de desarrollo rural. También hemos querido que estuviera esa mirada experta del mundo del desarrollo rural, echándonos un cable y mirando los proyectos desde su perspectiva, ¿vale? Entonces, bueno, estos han sido los criterios de selección, el jurado que ha mirado los proyectos teniendo en cuenta esa mirada en base a esos criterios, ¿vale? Y ahora lo que quiero ya comentaros es nombraros cada uno de los 11 proyectos finalistas. Para mí es importante nombrar a las personas creadoras de sus proyectos, sus nombres, el nombre tan original de esos proyectos, porque además son personas a las que les tengo un especial cariño. Se han involucrado en esto casi sin saber muy bien en dónde se estaban embarcando, a dónde llevaba esto, ni qué se ganaba con esto, y aún así se han atrevido a estar ahí. Hemos estado estos meses trabajando mano a mano, y bueno, quiero nombrar a cada uno de ellos. El proyecto Cultivo de Flor para Consumo Alimentario, creado por Diego Écija y María Esther Écija, voluntarios de la Asamblea de Caravaca de la Cruz y de la Asamblea de Murcia. El proyecto Apropat, creado por Silvia Grados, Cristina Baqués, Silvia Méndez y Sonia Fraguas, de la Asamblea de Anoya, la Asamblea Local de Villanueva y la Geltrú y de comarcas cercanas. El proyecto Reconectando, creado por Nieves Mariscal, de la Asamblea Provincial de Málaga. El proyecto Relanzamiento Digital en Poblaciones Rurales, creado por Luis Miguel Pechi Sánchez, de San Fernando, Cádiz. El proyecto Asamblea Móvil, de Laura Ballesteros Hermida, de Cruz Roja, Madrid. El proyecto Bono Social Eléctrico, creado por Pedro García Moreno, de la Asamblea Comarcal de la Loma Occidental de Baeza, Jaén. El proyecto Rancho Chico, Hogares Multigeneracionales, creado por Eva González Montero, de Madrid. El proyecto Fisioterapia en el Ámbito Rural, creado por Martí Gisbé Martí, de Sabadell. El proyecto El Arte Nunca Duerme, de María de Luis Mateos, Asturias. El proyecto La Feria del Saber Hacer, creado por Benedict Fontaine, de Santa Cruz de Tenerife. Y el proyecto Cruz Roja Plus, creado por Cristina Segovia, Eva Samper y Juan Fernández, de la Asamblea de Collado Villalba. Bien, bueno, pues ya conocemos los proyectos finalistas y ha llegado el momento de conocer los 3 proyectos ganadores, ¿no? Este momento me encanta, en plan gala de los Goya. Entonces, bueno, pues ya no os hago esperar más. Lo que vamos a hacer es decir los 3 proyectos ganadores. Ya os he comentado que son 3 proyectos ganadores por igual, ¿vale? Vamos a comentar del primero más votado, el siguiente más votado y el siguiente más votado, pero son 3 proyectos ganadores, ¿vale? No hay primer, segundo y tercer premio,
sí que van en el orden del más votado a los siguientes más votados, ¿vale? Pero son tres proyectos ganadores por igual que van a estar dotados de 20.000 euros para poder arrancar estos proyectos desde sus asambleas, ¿vale? Bien, pues ha llegado el momento y lo que vamos a hacer es conocer el nombre del proyecto. Un miembro del jurado nos va a contar un poco su opinión o por qué cree, o cuáles son las fortalezas que se le ha visto desde el jurado a ese proyecto para que sea un proyecto ganador, y lo vamos a visionar para que sus protagonistas vean pública su creación y se pueda ser compartida con todos y con todas en esta gala, en este espacio. Pues el primer proyecto ganador es el proyecto Cruz Roja Plus, creado por Cristina Segovia, Eva Samper y Juan Fernández de la Asamblea de Collado Villalba, Madrid. Pablo Navajo, director de Formación y Medio Ambiente, miembro del jurado, nos cuenta un poquito por qué este proyecto ha sido uno de los elegidos. Muy buenas. Me gustaría compartir con todos ustedes mis reflexiones en torno al proyecto Cruz Roja Plus. El proyecto Cruz Roja Plus ha sido presentado por Cristina Segovia, Eva Samper, Juan Fernández, de la Asamblea Local de Collado Villalba, en Madrid. El proyecto tiene algunos elementos que lo pueden hacer singular. Por un lado, su relación con el tema de los derechos humanos. Considera que todo el mundo tiene que tener el mismo acceso a los derechos humanos y, por lo tanto, el proyecto está formulado en estos términos. Por otro lado, también hace un esfuerzo en relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, y creemos que en este contexto esto es un tema muy importante. Y, por otro lado, trata de poner en valor la capilaridad, las fortalezas, las peculiaridades que tiene la propia Cruz Roja Española. Y todo ello en relación con la soledad y con la España vaciada. El proyecto trata de llegar a más personas y más lejos, especialmente en aquellos colectivos que pueden sentir más los problemas de la soledad, como pueden ser las personas mayores, los discapacitados, las personas con discapacidad, las mujeres. Y, por lo tanto, trata de poner a su disposición y de aproximarlos los recursos con los que ya cuenta Cruz Roja Española. Y todo ello aprovechando su capilaridad, la flexibilidad de la organización y el voluntariado con el que ya contamos. Creemos por ello que es un proyecto que puede ser importante para la organización. Al final, de lo que estamos hablando, lo que se está tratando es de establecer mecanismos que permitan adaptarse a la organización a una realidad como es la España vaciada, las zonas despobladas. Es un proyecto que trata también de aprovechar la colaboración y la participación de las personas que viven en esas zonas, y tratan de eliminar las barreras, eliminar los obstáculos para acercar la actividad, los servicios, los proyectos de Cruz Roja a los ciudadanos y ciudadanas que viven en la España despoblada, en la España vaciada. Por eso creemos que este proyecto es una aportación muy significativa. Posiblemente el enfoque, el núcleo duro del proyecto, puede que no sea muy original, pero sí es muy original la forma en que se ha abordado y la forma en lo que cómo se relaciona con otros elementos de la organización. Al final, de lo que se trata es de cómo estar más cerca de las personas, cómo somos capaces de acercar nuestra actividad a aquellas personas que se encuentran más alejadas de las asambleas, de los puntos de atención de Cruz Roja Española, y ordenar los recursos, distribuirlos de una manera que permita esa aproximación. Creemos que este proyecto puede contribuir a acercar los servicios y los recursos a todos estos colectivos, y que además se encuentra en sintonía y contribuye de forma muy significativa a los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente al 4, al 5,
al 8 y al 11. Por eso creo que nos encontramos ante un proyecto interesante y un proyecto que tiene o que puede aportar mucho a la organización. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, soy Cristina Segovia y tengo aquí a mis compañeros Juan y Eva detrás de la cámara. Venimos a presentaros nuestra idea, que nace con el objetivo de llegar a más personas y llegar más lejos porque todos tenemos los mismos derechos humanos. Y es que trabajamos bajo la premisa de analizar las realidades de los contextos más cercanos a las personas para generar respuestas acordes a las prioridades y necesidades de nuestro entorno. Y uno de los desafíos innegables en nuestro país son los retos demográficos y la despoblación. Y es que muchas personas sufren ya no solo un aislamiento involuntario por vivir en estas zonas alejadas, sino que puede suponer una falta de recursos y de servicios, en muchos casos determinantes para la vida de las personas. Nuestro proyecto está abierto a toda la sociedad, sin embargo, hemos querido poner el foco en tres colectivos: las personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres. Las personas mayores, por su propia edad, ya son un colectivo vulnerable y en situaciones rurales o en zonas rurales, en zonas alejadas, esta situación de vulnerabilidad puede multiplicarse. Aquí os presentamos a dos de nuestros protagonistas. Voy a ir pasando la presentación ágilmente, pero como disponéis de ella podéis leerlo con calma. Las personas con discapacidad, que es el segundo colectivo, son sin duda uno de los colectivos más vulnerables y a los que más atención debemos prestar. Y como decía, en las zonas rurales sus necesidades pueden incrementarse. Y las mujeres, que no dejan de desarrollarse en un ambiente tradicionalmente machista. Aquí os dejamos las historias de nuestros protagonistas y abajo podéis clicar para encontrar más información que seguro resulta de interés. ¿Cómo lo hacemos? Lo que nos diferencia y lo que nos fortalece a Cruz Roja es nuestra capacidad de extendernos por todo nuestro territorio. Sin embargo, creemos que es importante ser más capilares, más flexibles, para poder llegar de manera efectiva a más personas en todo nuestro territorio que nos necesitan. Y así es como nace nuestro proyecto, que se llama Cruz Roja Plus, y se trata de una asamblea rodante en la que poder practicar con normalidad las actividades habituales en cualquiera de nuestras asambleas y nuestras sedes. Cumplimos tres características que son adaptarnos a las circunstancias del entorno de una manera ágil y efectiva, encontrar nuevas maneras de colaboración y de cooperación que pueden fortalecernos y enriquecernos y apostar por un desarrollo local participativo. Con este proyecto Cruz Roja Plus no estamos proponiendo ninguna idea nueva, sin embargo, sí que creemos que es una solución factible a un problema vigente en nuestra sociedad. Por lo tanto, no dejan de ser soluciones antiguas a problemas modernos. La fortaleza del proyecto es que cada asamblea va a poder adaptar los objetivos a las necesidades concretas y contribuimos así a una línea estratégica de Cruz Roja, que es responder a la evolución de las situaciones de vulnerabilidad en la sociedad. Y sobre todo, este proyecto vence barreras y obstáculos para llegar a más personas. De tal manera nos haremos todos más grandes y más fuertes. Y es que no podemos perder de vista la obligación y el compromiso que tenemos para dar respuesta a través de nuestros proyectos de empleo, de inclusión social, de educación y de medio ambiente a todas las situaciones de vulnerabilidad existentes en nuestros territorios. A continuación os dejamos un vídeo que trata el desafío que comentamos de la despoblación. Y además, con esta propuesta contribuimos directamente a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el 4, el 5, el 8 y el 11. Estos somos los miembros del equipo que hemos desarrollado la propuesta y queremos agradeceros a todos vuestra atención, esperamos que os haya gustado. Muchas gracias y esperamos veros pronto. Un abrazo. El segundo proyecto ganador es el proyecto La Feria del Saber Hacer, creado por Benedict Fontaine de Santa Cruz de Tenerife.
nos comenta un poquito las fortalezas de este proyecto, José Manuel del Barrio, presidente de Cruz Roja Zamora. Hola a todas y todos. Mi nombre es José Manuel del Barrio Aliste, presidente provincial de Cruz Roja Española en Zamora, y he tenido el honor de participar como miembro del jurado del concurso Idiateca, una iniciativa muy, muy interesante que busca, como sabéis, compartir experiencias innovadoras y buenas prácticas en ámbitos tan diversos como los que se desarrollan en nuestras asambleas. Todos los proyectos que hemos visto y que hemos valorado son muy interesantes. Por tanto, todos merecen mi reconocimiento personal. En cuanto al proyecto La Feria del Saber Hacer, creo que debe valorarse por varios motivos, entre otros, por su originalidad, pero especialmente por su potencial de escala. ¿Qué quiero decir? Este proyecto se podría perfectamente llevar a cabo en cualquier rincón de España, contribuyendo a conservar las tradiciones y los saberes de cada zona, creando condiciones de apoyo y convivencia. Por tanto, mis felicitaciones a todos los ganadores y muchos ánimos para todas y todos. Tenemos que seguir desarrollando y poniendo en marcha nuevas iniciativas al servicio de las personas que más lo necesitan. Hola, me presento, soy Bene, animadora sociocultural, voluntaria de Cruz Roja y he tenido la suerte de participar y colaborar activamente en un proyecto de Feria de Saber Haceres en Bruselas durante 4 años.
¿Qué necesitamos para hacer realidad esta maravillosa idea? Pues lo primero son personas, personas que desean compartir lo que saben y desean aprender de los demás. Luego, estas personas van a necesitar apoyo, el apoyo de una persona dinamizadora. Necesitamos un espacio y material, es decir, un local, el material básico, el maquinario. Y entonces, ¿cómo empezamos? El paso número uno pues sería encontrar tres pueblos o barrios donde montar el proyecto, identificar a través de la red de voluntarios de Cruz Roja tres grupos de personas, personas que se sientan identificadas con los valores de este proyecto, que practican en su vida cotidiana el reciclaje creativo y la filosofía del hecho por ti, y personas claramente que desean entrar activamente en una dinámica de intercambio de saber haceres. Paso número 2. En cada uno de los tres lugares identificados, que sean pueblos o barrios donde se vaya a hacer el proyecto, pues con la ayuda del grupo local de voluntarios, sería encontrar un local y preparar el espacio, juntar el material básico y juntar herramientas y máquinas básicas para poder trabajar. El paso número 3 consiste en comunicar acerca del proyecto para encontrar usuarios. Entonces hay que tomar contacto con los colectivos y las asociaciones del municipio, crear material promocional y desarrollar también un plan de comunicación virtual. Y luego montar un puesto sencillo en la calle con quizás tres talleres de saber haceres para entrar en contacto directo con el público y darse a conocer. El paso número 4 consiste en empezar a funcionar de forma periódica, abriendo el taller unas veces por semana al público. Los voluntarios del proyecto son en un primer momento el motor de la actividad y de las propuestas de intercambio, pero poco a poco nuevas personas se van incluyendo a la dinámica, proponen sus propios saber haceres y participan de forma siempre más activa en los talleres. Una vez al año, pues se sale a la calle para proponer una verdadera feria del saber hacer. El grupo que se ha constituido a lo largo del año ofrece sus conocimientos al resto de la sociedad, contagiando las personas con esta nueva necesidad de compartir conocimientos, de probar otra forma de estar juntos, de cubrir nuestras necesidades básicas y de reducir nuestra huella ecológica. Este realmente es el momento culminante del proyecto, donde todos los participantes se sienten plenamente empoderados y actores del proyecto. Durante la feria, la fuerza de la propuesta y el entusiasmo del grupo contribuye a convencer nuevos usuarios que empezarán a frecuentar el taller en el futuro. Y el tercer proyecto ganador es el proyecto Rancho Chico Hogares Multigeneracionales, creado por Eva González Montero de Madrid. Os dejo con Belén Viloria, directora de marca y comunicación de Cruz Roja, que nos va a comentar un poquito cuáles son las fortalezas y por qué este proyecto ha sido elegido como proyecto ganador. Rancho Chico es un proyecto que ofrece soluciones a algunos de los problemas más acuciantes del siglo XXI. La soledad, la falta de estabilidad emocional y hasta el olvido. Ofrece a las personas un propósito de vida. También ofrece la posibilidad de aprovechar la riqueza de las personas más sabias de nuestra sociedad, las personas mayores. Y ofrece a los niños y niñas que se han quedado sin referentes la posibilidad de aumentar su confianza. Es un proyecto que está alineado con los principios, con los valores y con la estrategia de la organización, y además es fácilmente escalable por el tipo de recursos que requiere, tanto materiales como personales que están disponibles en la propia organización. Por todos estos motivos, Rancho Chico merece ser un flamante finalista de la primera edición de Ideateca. Comunidades multigeneracionales. ¿Quiénes son las personas usuarias? Eusebio, de 55 años, viudo y prejubilado, es un hombre sin descendencia, que solo anhela morir. Le hubiera gustado enseñarle a sus hijos todo lo que sabe y ha vivido. Cada día se levanta llorando,
Ve una nevera vacía, una casa sola, sucia y enorme. Estrella, de 79 años. Maestra jubilada, soltera, sin descendencia. Piensa en la soledad. Es muy sensible hacia los más necesitados. Quiere ayudar a los demás. Ve que hay una falta de valores humanos y llora por las injusticias. Le duele ver cómo los niños sufren en las guerras. Aspira a serle útil a la sociedad. Aylan, de 12 años. Soldado en Siria. Se enroló en la guerra a cambio de escolarización y alimentos. Realmente es una niña, Saba, quien viste como un niño para no ser explotada sexualmente. Piensa que acabará muerta como el resto de su familia. En el colegio solo les enseñan a disparar. Ve sufrimiento, agonía y muertos. Aspira a vivir sin disparos. Ángel, de 7 años, vive en un hogar de acogida en Madrid. Es un niño sin familia porque sus padres murieron a causa de violencia de género. Piensa que carece de futuro. Oye que le echarán a los 16 años. Que nadie puede acabar con esta situación y aspira a ser querido. ¿Cuáles son sus problemas? Todos necesitan tener un hogar, escuela, donde vivir, crecer, aprender y formar parte de una familia en donde sentirse queridos y útiles. Se sienten solos, inútiles, tristes, abandonados y sin ninguna perspectiva de futuro. Quieren encontrar un propósito por el cual seguir vivos. Carecen de estabilidad emocional en donde puedan interactuar con otras personas. ¿Cómo resolvemos sus problemas? Pues primero creando una cadena de hogares, escuelas donde vivir, crecer, aprender y sentirse parte de una gran familia en la que se sientan queridos y útiles. Un lugar multigeneracional donde conectar con personas de todas las edades. Un espacio para compartir sus conocimientos, sus miedos, sus habilidades y sobre todo su cariño, en beneficio de todos. Un rancho en el que encontrar un propósito de vida, donde haya estabilidad emocional. Y hasta que este proyecto alcance estas dimensiones, se desarrollan actividades intergeneracionales en las asambleas de la Cruz Roja, para localizar primero a los participantes y evaluar los resultados. ¿Cuáles son los beneficios? 1. Ofrecer estabilidad emocional. 2. Aumentar la transmisión de valores, habilidades y conocimientos en beneficios de todos. 3. Romper las barreras edadistas. Y 4. Crear puestos de trabajo y de voluntariado. ¿Qué se necesita y cuáles son los primeros pasos? 1. Portfolio de actividades. 2. Localizar a los facilitadores. 3. Identificar a los participantes. 4. La disponibilidad de las asambleas de la Cruz Roja Española. Para que esto quede bien claro, lo cuento recitado. Para esos veteranos que sientan abandono, existe un lugar que les ofrece un trono. Para esos mayores que sientan soledad, existe un centro intergeneracional. Para esos abuelos sin descendencia, existe una escuela en donde encontrar su audiencia. Para esos benjamines que parecen desamparo, existe un espacio libre de disparos. Para esos niños que desean conectar, existe un hogar en el que poder jugar. Para esos nietos sin abuelos, existe un comedor lleno de modelos. Para esa pérdida de sabiduría humana existe una idea que fomenta la relación cercana. Para nuestra España vacía existen unos centros que la mejorarían. Para esos pueblos deshabitados y así dejar de estar concentrados. Para nuestra comunidad multigeneracional que anhela urgentemente cohesión social. Eva es mi nombre, González mi apellido. Como aprendiz, 39 años he cumplido. Como maestra, 8 años lo demuestran y en el sector hotelero, 10 años tengo en el fichero. Muchas gracias. Bueno, pues ya por fin se han desvelado los 3 proyectos ganadores y los premios. ¡Qué momento más emocionante! Con esto culminaría la gala. Quiero dar mi más sincera enhorabuena a los 3 proyectos ganadores, a las personas creadoras, y quiero dar mi más sincera enhorabuena a todas y cada una de las personas que os habéis atrevido a lanzar la idea desde el principio de este concurso, ¿vale? Habéis sido personas tremendamente valientes porque esto ha sido, digamos, un experimento, era la primera vez que se ponía en marcha. Y sin saber muy bien qué iba a pasar con todo esto, os habéis atrevido a participar, a interaccionar, a interactuar conmigo, a lanzar vuestras ideas, a compartiros. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias en estos meses tan extraños de pandemia. Para mí ha sido una suerte contar con vuestra compañía, con vuestra fuerza creadora.
y ha sido un privilegio poder acompañar este proyecto tan bonito que acaba de nacer y que va a ir creciendo y que la verdad es que está siendo todo un éxito. Entonces, bueno, pues no me queda nada más que daros las gracias por haber participado, daros las gracias por depositar la confianza en Ideateca. Es muy importante seguir avanzando en proyectos innovadores. Como comentaba esto ya al principio, ¿no? Esta organización, si no fuera, no tuviera este talante innovador, no hubiera podido mantenerse en el tiempo siempre continuamente manteniéndose actualizada, ¿no? Entonces es momento ahora más que nunca de seguir creyendo, de seguir creando y de seguir generando nuevos mundos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar aquí abajo el correo electrónico por si queréis comentarme algo, ¿vale? También voy a dejar el enlace a los 11 vídeos finalistas para que podáis verlos con calma. Los resultados de las votaciones también para que veáis las puntuaciones al estilo Eurovisión. Y bueno, y estaros muy pendientes porque en breve lanzaremos la siguiente edición de Ideateca. Ya estamos pensando cuál va a ser esa gran pregunta que os vamos a lanzar para que entre todo el mundo podamos encontrar nuevas soluciones a los problemas sociales que tenemos en nuestro entorno. Entonces, estaros muy pendientes porque Ideateca continúa y seguimos con otro reto social. Espero que ahora que se conoce un poquito mejor de qué va todo esto, esta aventura que al principio era como, pero ¿qué es esto de Ideateca? No sé, esta chica ni qué me está contando. Ahora que se conoce un poquito más, en la siguiente edición seáis muchísimas más las personas que os animéis a participar, ¿vale? Espero vuestras ideas con muchísima ilusión. Y bueno, y a las personas que habéis participado ya, sobre todo a las personas finalistas, deciros que además de vuestro premio para las entradas al Congreso Mentes Brillantes, de alguna manera cuento con todas vosotras y vosotros, porque para mí esto es una red de personas mentoras en innovación que se ha empezado a generar. Entonces ya cuento con estas 11 personas como mentores de innovación en sus asambleas. Digamos que ya en sus asambleas se podría poner un cartelito que dijera Asamblea Innovando, porque ya digamos que sois personas que habéis impulsado el motor de la innovación allí donde estáis llevando vuestras actividades. Entonces ya cuento con vosotras y con vosotros, estamos en contacto, ya iremos viendo de qué manera vamos ampliando esta red de mentores de la innovación, ¿vale? Cada vez somos más las personas que estamos, digamos, arriesgando y apostando por la perspectiva innovadora dentro de Cruz Roja. Entonces, estamos en contacto, tejiendo redes y continuando. Así que, nada, estaros muy pendientes al siguiente reto de Ideateca. Muchísimas gracias por acompañarme en este ratito, en esta gala virtual. Yo estoy muy emocionada, para mí hoy es un día de celebración. Gracias por estos meses, por este proyecto. Estamos en contacto. Y que tengáis un fantástico día y todas las personas ganadoras, por favor, vamos a celebrar esto por todo lo alto y nos vemos próximamente. Un abrazo grande. Hasta siempre.